72 horas tienen los familiares de Flor de María Pravia Ruiz y su sobrino Lester Daniel Mejía Pravia para entregar la suma de $13,000 a secuestradores en México para poder liberarlos. Los tienen secuestrados y nosotros pensábamos de que ellos iban a ir muy bien en su viaje y debido a la situación están pidiendo $13,000 después de negociar un par de veces y estamos desesperados porque nos dieron 72 horas para recaudar ese dinero y pedimos ayuda de la población matagalpina y de todas las personas que nos estén viendo para poder salvar la vida de mi tío, de mi tía y de mi primo. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? $13,000. ¿Difíciles de conseguir? Totalmente, y una situación desesperante a nivel familiar. ¿Ellos han hablado con ustedes, los secuestradores, que han dicho algo? El último contacto que tuvimos con ellos fue el miércoles 10 de mayo, que como a eso de las 6:30 de la tarde, diciéndonos que teníamos 72 horas para recaudar ese dinero. ¿Y ellos se comunican con ustedes vía? Por WhatsApp, pero un número desconocido, de hecho, no sale ni el nombre o nada. ¿Les han mostrado a su tía? A su sí, tío. De hecho, nos manda. Nosotros pensábamos que era algo incierto, hasta que nos mandaron fotos de nuestros familiares. Con las manos hacia atrás. Nosotros dijimos, Dios mío. Familiares aseguran que fueron secuestrados en Reynosa, México, desde el pasado 29 de octubre y que esto los mantiene en una situación desesperante porque es mucho dinero y temen por la vida de sus familiares. Ellos se miraban, pues, no maltratados, pero sí con las manos para atrás y con una cara de tristeza. En el suelo, en el piso, parados totalmente, solamente con las manos atrás. Ellos partieron hace un mes prácticamente. Prácticamente un mes. Ellos partieron el día 14 de octubre y los secuestraron pues, el 29. Ya tiene casi 15 días de estar secuestrados y nosotros buscamos el dinero. Por otro lado, tratamos de buscar los medios y de mover todo lo que a nuestro alcance estuviera. El coyote se llevó de aquí, como hemos dicho, ¿no? El coyote, pues es que ellos cambian de coyote cuando van a Guatemala y luego de Guatemala cambian de coyote. Entonces ellos estaban muy bien y nosotros estábamos muy alegres, de hecho, porque según iban muy rápido y ellos estaban muy contentos. La última vez que hablamos con ellos estaban, ya estamos acá en Reynosa y estamos muy felices, estamos muy contentos porque todo ha sido muy rápido y estamos bien. Y ya de repente pues pasó esta desgracia y a nivel familiar estamos muy preocupados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.